Hoy voy a hacer con vosotros un taller sobre ondas, sonido y música. Soy Vicente López, científico del Parque de las Ciencias. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de canciones que surgen cada año y siglo tras siglo? ¿Os habéis parado a pensar por qué es diferente la voz de cada persona? Pues la física ha tenido que investigar de dónde sale esa enorme diversidad de sonidos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? El sonido es una vibración que se propaga. Fácil de comprobar. Produzco una vibración en una varilla y aparece inmediatamente el sonido. Aquí tenemos un diapasón que es algo especialmente pensado para que vibre. Entonces, si yo lo pongo a vibrar, suena y en cuanto que lo paro, deja de sonar. Pero podemos estar seguros de que eso estaba vibrando porque no se ve nada. Vibra 440 veces por segundo. Vamos a usar esta bolita como testigo. Si yo la acerco cuando el diapasón parado, pues naturalmente no pasa nada. Pero si el diapasón está vibrando, aunque no se vea, podremos notar cómo al acercar la bolita le da golpes y la lanza fuera. El sonido es una vibración. ¿Se propaga? Vamos a comprobarlo. Con la misma bolita que nos hace de testigo de la vibración, la pongo delante de esta pandereta. Y utilizo otra pandereta. Doy golpes sobre esta con el aire en medio. Es evidente que esa vibración ha pasado a la otra pandereta y ha movido la bolita. Hemos visto que el sonido es una vibración y que se propaga. Pero, ¿cómo se propaga?